Thank you.
Thank you.
Que se saque todo, que se saque.
administración de la Municipalidad del Centro Poblado de Sabe Camará. Queremos recordar también que en este sector, en este lugar, la Villa Hermosa de Camará se fundó en el año de 1500, el que ahora es Huacapuy, el lugar de honor donde se fundó. Nuestras autoridades, en este claro homenaje de honor, tradición y gloria que ostenta Camará, reconocimiento y satisfacción del alcalde provincial, ingeniero Víctor Chávez de la Cadena, especial participación y presentación de que porta a señorita Huacapuy 2014, Celeste Primera. Hermosísima reina y soberana que representa a esa, saludando brazo en alto al respetable público y a las autoridades que responden a acción de la Municipalidad del Centro Poblado de Huacapuy, con su alcaldesa, la señora Miriam Cruz. Es invitada a descender del carro alegórico para ubicarse a continuación. De Mariscal Cáceres, este centro poblado está a una distancia de 8 kilómetros de la... En 2014, ataviada con un carro alegórico temático que tiene como eje principal... El Chato de Oro, una persona muy... A Camará en el día de su aniversario, aquí está el Chato de Oro. El Chato de Oro es el actual funcionario del Congreso de la República. Y el puesto de salud de Muchún también se hace presente con esta comparsa, con este santa especial, maravillosa, alegre y festiva, que todos nosotros y ustedes, señoras y señores, disfrutamos en este momento en el marco del Corso de la Amistad 2014. Recordando una vez más que al final del corso tendremos el fin de fiesta con la orquesta Brisa Latina, la voz de Kira y Juan Víctor Muñoz. Bailamos, danzamos al ritmo. Y ahora se aproxima la Municipalidad Digital de Mariscal Castro. María Victoria, siempre emocionada, como buena. Jaime Mamani Álvarez, su equipo de regidor. Aquí está también el señor regidor y además teniente alcalde, señor Segundo Salas Álvarez. Efectivamente, amigos. Para beneficio de toda la población del distrito Mariscal Cáceres, ingeniero Víctor Antonio, los cuentos clásicos que tienen como protagonistas a las niñas, a señorita Mariscal Cáceres 2014, engalanando con su belleza, rango y distinción este gran curso de la amistad. Soberana, nuestra reina, y decimos nuestra porque también es camaneja, obviamente representando a la Municipalidad Digital de Mariscal Cáceres, es invitada para descender y compartir las alegrías de esta noche en el Corso de la Amistad, al lado del alcalde provincial. Que Camaná está de fiesta y debemos celebrarlo como corresponde.
una tierra generosa, una tierra hospitalaria, una tierra hermosa que hoy abre sus brazos para recibir con mucho cariño, con mucho júbilo a sus hijos, a su gente. Como es la Plaza de Armas de Camaná, que hoy se viste de gala, se viste de fiesta recibiendo este nuevo aniversario, celebrando como así se merece la querida y ciudad hermosa de Camaná. Este cumpleaños 475. Profesor Rumi de Nicolás de Piérola, San Gregorio. Señoras y señores, a 9 de noviembre del año 2014. ¡Feliz aniversario, Camaná! Estamos apreciando el hacer en nuestra provincia. Distrito de Mario merece el pueblo a lo largo y ancho de las principales calles de nuestra ciudad. Apreciamos también la gracia, el colorido, la cultura que nos ofrecen. En estos momentos, señoras y señores, de ritmo fervoroso, alegre,
y muy festivo concierto, señoras y señores, la música de nuestro Perú profundo. Aquí el día de hoy, saludando a Camaná en el día de su aniversario. Y la guía, nobleza, distinción, cargo, elegancia y orgullo, expresado a través de las bailarines y danzarines del ballet folclórico, que a ritmo de la salla cuneña presentan saludos por aniversario a nuestra provincia, de homenajear a nuestra provincia. Camaná es dueña de un corazón maravilloso. Presentación de esta hermosa estampa con su risa, con baile, con además alegría, belleza, con aire, este coqueteo natural. Abre público y las autoridades que premian con palmas y aplausos este saludo a Camaná en el día de nuestro aniversario. Música. A esta delegación que muestra su saludo afectuoso, siempre caluroso, festivo, poniendo el colorido especial a esta viendo una vez más con la participación de nuestras autoridades y personas, instituciones que nos acompañan embelleciendo con su presencia, efectivamente demostrando la calidez y la dulzura de esta fiesta. Esta música es de pueblo y el pueblo celebra su aniversario al estilo de esta danza a nuestra querida provincia de Camaná. Vestidos multicolores, plumas, pollos y lentejuelas son el envoltorio de los pueblos del altiplano, envoltorio del obsequio talentoso y artístico para nuestra ciudad hermosa. Gracias, Camaná, dice la señoras y señores, la presencia del señor alcalde, de las autoridades provinciales. Gracias por su participación y gracias una vez más también a la municipalidad digital de Samuel Pastor, al señor alcalde don Antonio Meneses. Gracias por este saludo. Continuamos. Gracias. Continuamos con el corso de la amistad. Un aplauso especial de reconocimiento y cariño para el impresionante ballet folclórico que ofreció saludo a Camaná en este gran curso de la amistad del estrado oficial. Y precediendo a la presentación de su soberana, bailamos y nos preparamos también con esta alegría, esta música se viene aproximando. Ella es Angie Primera. Señorita Samuel Pastor 2014, su majestad Angie Primera, galardonada con los atavíos de este impresionante carro alegórico temático que expresa lo extenso y bello de nuestro ingeniero Víctor Chávez de la cadena. Para descender del carro representan a las diferentes municipalidades. Señoras y señores, su majestad Angie Primera. Aire también la personalidad de la mujer pampeña, la mujer que representa a este querido distrito. De parte del señor alcalde provincial a descender de su carro alegórico para que también pueda unirse. Que se escucha, señoras y señores, amigos y hermanos de Camaná, es música nuestra, música camaneja, que anuncia el saludo de la municipalidad digital de José María Kimber con su alcaldesa, la profesora Zoila Medina. Gracias por confiar en nosotros, por habernos permitido a través del voto popular dirigir los destinos del distrito durante el periodo 2011-2014, nos dice con
acompaña, aquí los tejiendo, los destinos de desarrollo de nuestra tierra. En estos instantes, señoras y señores, el señor alcalde provincial de Camaná, ingeniero Víctor Chávez, la profesora Zoila Belis Llerena, que representa la Municipalidad Digital de José María Quimper. En estos instantes, en la pista de baile, herramienta de pesca, la atarraya, que es un instrumento tradicional de pesca de camarón. ¿Cómo se pesca en el río de Camaná? El riquísimo crustáceo. Mientras la alegría, la música... cerrando los festejos de este año 2014 por la ciudad hermosa de Camaná, y gracias a la Gando, y también lanzando, esta vez lo hace con la soberana que representa la belleza, el Gango Donaire, mi selecto de la mujer, de las damas del distrito, escenario de esta gran fiesta de confraternidad con todos sus hijos. ¡Viva Camaná! Puente 2014, la misma que hace gala en alusión a esta temática canción de la existencia. Con especial cariño y gratitud, invitar a la soberana a acompañarnos en el estrado y de esta forma permitir que se complemente este séquito de mujeres hermosas que reflejan la calidez propia de la dama de nuestra. La importante delegación que preside su alcalde, el señor Gerardo Pastor, acompañado además de sus regidores y las personalidades que representan. Conformado por la Asociación de Comerciantes Tupac Amaru, fundado el 26 de mayo del año, es espíritu de lucha, un personaje emblemático, libertario, dispuesto a caracterizar a Tupac Amaru, revolucionario y transformador de nuestra nación. El amigo Lalo lo representa de la mejor manera. Librería Lalo es la Asociación de Comerciantes Tupac Amaru, y hoy también saluda a Camaná en el día de dando su saludo y también su homenaje jubiloso. Los mismos que a diario expende productos de calidad se hacen presente en nuestro pueblo. Se escuchan los sones, la música, la alegría y también todo aquello que nosotros y ustedes podemos percibir sonoramente. Alegre y también resaltando esta noche apoteósica de homenaje. Transmisión en directo que realiza Radio Televisión Camaná. Señoras y señores, de la festividad y del folgorio que representa esta estampa, esta alegoría a nuestra música y a nuestra fiesta tradicional. Ballet folclórico de la Asociación nos ofrece artículos y productos de calidad a bajos precios y pensando siempre en la economía y administración financiera de los conciudadanos. Comerciantes Tupac Amaru. Un centro comercial que en verdad ofrece a todas las familias, a todo el público de Camaná, la mejor atención, los mejores productos en cada uno de los rubros en donde los atiende. Gracias a los amigos comerciantes de Tupac Amaru por esta magnífica presentación. Con esta banda de música que escuchamos en este momento, bailamos y gozamos, festejamos a Camaná en el día de su aniversario. ¡Salud, Camaná! ¡Feliz! Beneficio de nuestra agricultura y riego, Senado 1992, tiene reconocimiento mundial por constituir uno de los factores más importantes y determinantes para el intercambio comercial, mejorando significativamente la calidad y aumento de cantidad de los productos y subproductos de origen agrario. Las moscas de fruta son uno de los mayores problemas de la
la fruticultura ocasiona problemas sanitarios en la producción, calidad y comercialización en los mercados nacionales e internacionales. Pero aquí están los integrantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que para prevenir este inconveniente ejecutan el Programa Nacional de Moscas de la Fruta, encargado de implementar sistemas de detección y manejo integrado, introduciendo nuevos agentes que apoyen el control de la plaga. El SENASA capacita a profesionales y técnicos, elevando su nivel para ofrecer un mejor servicio. Señoras y señores, en esta oportunidad nos presentan un carro alegórico con el encanto propio y natural de la reina, Su Majestad Boris I. Suenen esa palma para acompañar esta pampeña arequipeña que nos presenta en salud, en homenaje a Camaná, en el día de su aniversario. Por amor a Camaná, estoy presente en esta gran fiesta jubilar, nos dicen los integrantes de la Asociación Sindical de Comerciantes del Mercado Central, el 75 aniversario de Fundación Española. Gracias por contar con nosotros, tenernos siempre presente y adquirir productos frescos de muy buena calidad, naturales y que beneficien a nuestra población. Asociación Sindical de Comerciantes del Mercado Central. Y efectivamente ya podemos apreciar que de Camaná, trabajadores del Mercado Central que también quieren ofrecer su saludo. Y en efecto con su secretario general, su presidente, Avisaya, que vibra, que suena en nuestros corazones y también en cada uno de los ánimos y emociones que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, cuando sentimos también que la fiesta el día de hoy se engrandece, crece y va creciendo con la alegría y emoción que todos y cada uno de nosotros le ponemos con nuestra presencia, nuestro saludo, nuestras palmas y aplausos. Damas y caballeros, señoras y señores, en la pista, la Asociación Sindical de Comerciantes Trabajadores del Mercado Central presenta su saludo a Camaná en el Corso de la Amistad 2014. Damas y caballeros, de las danzarinas sindical de comerciantes del Mercado Central se acercan hacia el estrado para poder recibir el cariñoso aplauso de las autoridades y el público, acompasados por una impresión. A ritmo de fiesta, a ritmo también de esta música, música de pueblo, música que representa a la Asociación Sindical de Comerciantes que trabaja en el Mercado Central, el principal centro de abasto. Alto también a sus actividades participan, como lo hacen con mucho cariño año a año, y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, también expresan su saludo, su homenaje. Damas y caballeros, señoras y señores, en este instante, ante la presencia de las autoridades, el público todo, que se hace cada vez en el fin de fiesta, gracias a la Municipalidad Provincial de Camaná y la persona del ingeniero Víctor Suárez de la Cadena, como nuestro mundo maestro provincial. El grandioso baile con Kira y Brisa Latina. Mientras tanto, gozamos con la música de la banda, de música que nos trae la Asociación Sindical de Comerciantes del Mercado Central. Y nos vemos también en la pista, bailando, tocando, alegrando el Corso de la Amistad 2014. Acompañados por un excelente jinete y caballo.
portando en su noble corcel. Continuamos, señoras y señores, con la Delegación Astral, gozando y bailando, festejando a Camaná en el día de su aniversario. Esta saya, a través de la cual va a expresar una vez más el jubiloso saludo, la delegación que estamos destacando. Damas y caballeros, señoras y señores, tener mucho cuidado de todas maneras. Señoras y señores, jinete, chalán, el caballo de nuestra provincia de Camaná es responsabilidad de la ladrillera mecanizada Choque. Señoras y señores, en esta oportunidad, frente al estrado, se están despidiendo los caporales, caporales de la Asociación Sindical del Mercado Central. Ladrillera del Diamante. En sus 114 años de vida generacional se ha consolidado como líder en la fabricación y comercialización de ladrillos de calidad con tecnología de punta en la macroregión sur. Ladrillera El Diamante está permanentemente actualizando sus procesos y aplicando ciencia y tecnología de punta. Es por eso que apela a los peruanos a apoyar y apostar por las empresas peruanas que generan puestos de trabajo permanentemente para más peruanos y con ello contribuir al crecimiento de la macroregión y el Perú. Saluda en esta oportunidad Ladrillera El Diamante a la Municipalidad Provincial de Camaná al cumplir su nuevo aniversario el día de hoy a su alcalde provincial, al ingeniero Víctor Chávez de la cadena, regidores, trabajadores, autoridades, que te saluda a Camaná en la ocasión de su aniversario. Muchas felicidades te desea Ladrillera El Diamante en el Corso de la Amistad 2014, que está siendo transmitido directamente desde la Plaza de Armas por Radio Televisión Camaná. Señores regidores provinciales, entre ellos queremos saludar la presencia de la señora Adriana Tamalvides Dongo, la presencia de la señora Susana Cáceres de Pérez, igualmente también nuestras soberanas, nuestras reinas, tanto digitales como también institucionales. Gracias a la Ladrillera El Diamante. Saludamos y agradecemos a las autoridades del estilo moderno de la juventud de hoy, modelando como en la pasarela,
mostrando también la calidad y la moda en el vestir. Arte y elegancia, capacidad y talento, actividades histriónicas y características propias de la moda y las distinciones. Señoras y señores, continuamos aquí. Son asociados, organizados y muy bien representados en este centro comercial El Rey, que presenta su saludo al intercambio provincial. Aniversario, esta institución fue fundada el 17 de julio del año 2009 y en esta oportunidad frente al estrado nos muestra la gala y el canto de las cuatro. Parte muy especial que representa a las trabajadoras y representantes del centro comercial El Rey, un centro comercial muy importante que sirve a Camaná y atiende de la mejor manera, gracias al centro comercial El Rey. En los diferentes stands, allí está la atención muy bien, bueno, predilecta de cada uno de los conductores de los stands, muy especial para apreciar como... especialmente que nosotros que desconocemos. Así es. Es la música camaneca, la música que suena y resuena en la pista, anunciando el saludo de esta importante delegación en el corso de la pista por los 475 años de Fundación Española. Corso de la Amistad 2014, que continúa desarrollándose y mostrando todo aquello que nosotros y ustedes reconocemos. El homenaje a Camaná en el día de su aniversario. Cultura, folclor, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, a la usanza de sus hijos, hijos que en esta ocasión bailan, celebran y disfrutan el cumpleaños de Camaná, aniversario número 475. Y efectivamente, nosotros y ustedes estamos aquí presentes, una vez más, para decirle a Camaná, estamos contentísimos de celebrar su aniversario, orgullosos de ser hijos de este bendito suelo, de este terruño maravilloso, que hoy se viste de fiesta y de gala, para engrandecer siempre lo más alto, la importancia de su nombre, de su significado como ciudad, como provincia. ¡Eso es Camaná! Que celebra su aniversario 475 con esta maravillosa danza. Queremos agradecer una vez más al señor alcalde provincial de Camaná, ingeniero Víctor Chávez de la Cadena, que nos permite estar en contacto directo con la población de Camaná, con los hijos, con los vecinos, con los turistas. Urban Dance dice, te quiero Camaná, y aquí están tus hijos, mostrando su saludo, gracias a la municipalidad del centro poblado El Carmen, a su alcalde, el joven fulgomerense que trabaja al lado de su pueblo, Michelle Salazar, hoy también presente con su delegación. Y esta representación y delegación de la municipalidad
Gabriela Primera, ofreciéndonos y regalándonos también su belleza, su simpatía, su personalidad. Gracias, Mariela. Mariela Primera, que 5 en el corso de la amistad 2014. 5, el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Feliz aniversario, cada diciembre de 1991. Con el registro 002-2006. Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobados por decreto. Esto depende también del maligno. Es el bien y el mal. En estos instantes, en el corso de la amistad 2014, en representación del Sindicato de Construcción Civil, que saluda a Camará también, en la ocasión feliz de este nuevo aniversario. Celebramos 475 años de Fundación Española, y esto lo decimos en forma reiterada, María Victoria, para quienes nos visitan y dejan. Porque estamos aquí, porque el pueblo de Camará, su gente, celebra un acontecimiento muy especial. Es el cumpleaños de nuestra tierra. Y aquí estamos al lado de nuestras autoridades, regidores, alcaldes, nuestras reinas y nuestra gente. Acontecimiento tan especial como es el aniversario, y eso es lo que caracteriza a la gente de nuestra tierra, nuestra querida presencia masiva de nuestra gente para tributar este homenaje. Gracias a esta importante delegación del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Gracias. Bailamos, danzamos, te aplaudimos también este día de nuestro aniversario. ¡Feliz día, Camará! Amigos y hermanos que hoy nos están acompañando en el corso de amistad. Acompañemos con las palmas, las palmas, las palmas. Arriba las palmas. Los aplausos. Estamos de fiesta, estamos de aniversario. Mejor
La acompaña también la presencia y delegación el ingeniero Tu Medio Ambiente. Y ahora, señoras y señores, vamos a prepararnos para recibir esta importante delegación, un número muy especial que todos nosotros y ustedes vamos a disfrutar en el Corso de la Amistad 2014. Saludo alegórico motorizado, celebrando los 475 años de Fundación Española. Ellos son los amigos de... Hermosa joven, una demostración cabal de lo moderno, seguro y muy útil de estas unidades motorizadas, como son las motos 14. De este maravilloso espectáculo, un espectáculo que ha de quedar... El Corso de la Amistad 2014, orgullo de atractivos y también de modernidad, de participación ciudadana, de jóvenes, hombres y mujeres, delegaciones, estudiantes y también, lógicamente, la alegría de nuestra gente y nuestro público al lado de nuestras autoridades. El señor alcalde de la Comuna Provincial de Camaná, ingeniero Víctor Chávez de la Cadena, disfruta atentamente de este espectáculo muy especial e invita en forma reiterada al fin de la finalización del Corso de la Amistad. Al gran la ejecución de movimiento a esta delegación. Y ahora nos presenta también a sus reinas, a sus soberanas. Pulsar, una marca registrada muy importante a nivel mundial. Pulsar también presenta su saludo en el día. También queremos agradecer en forma reiterada a Cerveza Arequipeña. Sabor con carácter, Cerveza Arequipeña refresca nuestras tradiciones, auspiciando este aniversario. Destacando en esta oportunidad el paso de la delegación de Caja Arequipa, que sigue bailando, demostrando y también festejando a Camaná en el día de su aniversario, en el Corso de la Amistad. Gracias a los amigos de Caja Arequipa por este saludo afectuoso que manifiestan a Camaná. Y ahora se aproxima la soberana, la reina que representa a Caja Arequipa, que el día de hoy está regalando, ofreciendo a todo el público muchos presentes, muchos obsequios, como un recuerdo imperecedero de su paso, su participación y este homenaje a Camaná en el día de su aniversario. Gracias. La vehemencia de la mujer, así como la sencillez y la naturalidad de los mismos, les permiten hacerse uno con los caballos de paso que en esta noche presentan también a jinetes y chalanes en homenaje a los 475 años de Fundación Española de nuestra ciudad hermosa de Camaná. El chalán peruano, el caballo peruano de paso, presente también en este saludo a Camaná en el día de nuestro aniversario. Gracias a esta delegación. Por supuesto, la dama que aquí montando este noble corcel, el caballo de paso que está. Damas y caballeros, señoras y señores, continuamos. Los mismos que llegaron a nuestra ciudad hermosa, la conocieron, se enamoraron, así como también lo propio de la mujer residente Chucky Bambina, restaurante Peña y Jijú.
ustedes por su participación y su saludo. Mucha suerte, muchísima suerte en la candidatura del doctor Javier Ismo de Talavera. Camaná es grande y se ha caracterizado siempre por recibir con cariño y satisfacción a todos los que deciden trabajar en el bien del pueblo. El turno es para el Club de Leones de Lura en Camaná, institución de apoyo social a la que pertenece actualmente la profesora Adriana Tomaldíguez Soto de Calvio, regidora provincial de Camaná. Mucho cariño a la delegación de Club Leones Luden, que también manifiesta su, y también nos presenta a su soberana. Efectivamente, damas y caballeros, señoras y señores, en este hermoso carro leónico, la reina de Club de Leones Luden. Señorita Club de Leones Luden 2014, su majestad Felipa I, en esta ocasión recibe la ovación. Felipa I, la reina de Club de Leones Luden, de el Club de Leones Luden, al lado de nuestro alcalde provincial, el ahora se aproxima también el Club Leo, conformado por jóvenes que también sienten en su corazón esa virtud y esa boca. Una tierra generosa, una tierra hospitalaria, una tierra hermosa como Camaná. ¡Viva Camaná! Y además desfilando, demostrando con fulgor y alegría, felicidad, el saludo.